renacer pide mucha energía. El de Poderoso es un seminario que cultiva las emociones, que entrena la mente y sobre todo que sana el alma. Es un cambio, es una transformación total. Es un seminario que está preparado para desarrollar todo aquello que muchas personas llevan años intentando resolver. Gerd, ¿cómo te sientes con tu hija, como padre? Defraudado. ¿Defraudado como qué? Como persona, como padre, como... Como padre, como ser. Persona, sí. No quiero ninguna responsabilidad. Es un seminario de alto impacto que va fundamentalmente enfocado a domar al ego. Yo me voy a hacer un niño este fin de semana. Esa falsa identidad que todos llevamos dentro, que nos hace creer quién somos, pero que en el fondo nos separa de esa gran fuente creadora, es un viaje apasionante, alucinante, fascinante. Porque tenía el sentimiento de que no se había partido y al ver que sí que se había partido es como que ¡wow! ¡Es que soy poderosa! Es increíble, indescriptible, inmenso. Soy feliz. Esto es lo que queda, la reliquia que queda de lo que he partido a la primera. Ha sido con mala leche y a la primera lo he roto. Lo que me hizo venir a mí aquí fue primero que todo la confianza que Juan Carlos proyecta y segundo porque sentía que si venía al programa iba a encontrar lo que realmente nunca había verbalizado. Represión. Hay algo reprimido ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está reprimido? Esa parte egoica que nace con nosotros, que en un momento de tu vida, que en un momento de nuestra vida nos acompañó, nos ayudó, estuvo con nosotros, esa parte que se quiere quedar ahí, que se quiere estandarizar, ya no vale. Esa parte hay que mandarla atrás, hay que dejarla en el carruaje atrás. Para abrirte, para sacar coraza y salir tu ser, y salir tu luz. Eso se consigue aquí, en Mente Poderosa. El ego es una tarea muy ardua de trabajar. Miedo, ¿no? Porque, claro, los brazos ardiendo, pero antes estaba preparándome y empoderándome y poniendo mi atención en el objetivo que estaba al final de los brazos, entonces eso me ayudó a mantener el control. Sentía una fuerza que me ha empujado y sin pensar en el fuego, sin pensar en nada, he ido directamente hacia donde he enfocado mi propósito. Pánico, miedo, pero bueno, después me he ido confiando y creyendo en mí y en mi poder y bueno, me ha ido bien, y he pasado dos veces. Escuchando, eres flaca y eres fea, eres morena, eres yurka, y ahora empiezo a experimentar que me gusta mi cabello, he subido un poco de peso, tengo algunos años extra, pero me encanta, admiro a las personas que trabajan en televisión, y encima me encanta bailar, no lo sé, pero... Fui a escuchar a Juan Carlos y desde el primer minuto dije que tengo que venir, necesito esto. Ha inspirado fuerte.
me sentía fuerte y le he dado bastante impulso, tanto que se ha partido en tres trozos la flecha. Entonces, bueno, dice mucho de mí. Y tengo miedo, tengo muchos miedos. Tranquilo, no quieras entenderlo todo ahora. Tranquilo. Y hay muchas cosas en esta vida que hay que vivirlas y hay que experimentarlas, y yo no hago nada de todo eso. Y la parte egoica que quiere eso. Y la clave de todo esto es que no nos han enseñado a dirigir nuestra mente, dirigir nuestros pensamientos, a enfocarlos en aquello que verdaderamente buscamos. Por tanto, en la mente es donde se está produciendo todo ese mare magnum, ese barullo, ese ruido muchas veces de pensamientos que no nos dejan dirigir nuestra atención, nuestro enfoque hacia un camino, hacia un resultado concreto. Comprometo a perdonar. Me siento nueva. Saber que podía y esa creencia, pues anclarla en mí, porque sí puedo con todo, igual como tú. Eso es. ¡Saca el libertad en ti! ¡Saca el libertad en ti! De una manera muy fácil arrancó todo, arrancó con un seminario premente poderosa, luego en el mente poderosa, y a partir de ahí todo un viaje con él que a día de hoy me lleva a, bueno, pues formar parte de su equipo, de su staff, y ser un miembro más intentando facilitar el camino a muchas personas que llegan, pues como llegué yo. Llevo toda la vida con un personaje colgado de mí que me ha tenido sometido desde que era niño, y hoy al final lo he identificado y lo he dejado atrás. Yo te podría decir que es el primer día del resto de mi vida, pero de una vida nueva. Me he comprometido a ser la mejor versión de mí misma, a desarrollar mi proyecto personal, a llevarlo a cabo y luego a compartirlo con muchas personas que están en el camino y que sé que puedo ayudarlas. Me siento de verdad pues muy alegre, sobre todo es alegría lo que más siento. Alegría y con muchas ganas de hacer muchas cosas, cosas que llevo muchísimo tiempo sin hacer. Tengo la sensación y el sentimiento de haber soltado muchas cosas que me pesaban, de haber dejado un personaje que realmente estaba limitándome, y con la ilusión y la sensación de empezar un nuevo camino con mucha potencia. Una ruptura y una apertura de lo que es la visión de qué nos ocurre cuando nos bloqueamos, por qué nos bloqueamos, y todas las experiencias que hacen de nosotros personas irreales, ¿no? Y por medio de este programa hemos recuperado al ser que nació. Hemos quitado esta cremallera, nos hemos abierto y ha salido aquí el ser. Hemos descubierto al ser que habíamos dejado guardado. Mi mente poderosa es el camino genial, perfecto, ideal para que tú puedas ordenar en tu mente todo ese caos que muchas veces te hace vivir en un escenario de estrés, de ansiedad, y que es muy difícil gestionar. De ahí que Mente Poderosa se convierta en un seminario enfocado a que tú prepares tu mente para tus éxitos, tus triunfos. Mente Poderosa, lo que ha hecho es mostrarte realmente el poder que tienes. A partir del lunes echaré de menos este equipo, porque todo el equipo de Juan Carlos pues es una pasada.
nos ha ayudado fácilmente. Ha sido una experiencia muy satisfactoria.